Hello, Leslie. Hi, can you hear me? Yes. Patricia, sí. Okay, perfect. Estaba esperando que entrara. Let me see, tengo a Patricia y a Leslie. Okay, esperamos que las chicas entren prontito. It's good to see you again in class. Ay, creo que no me ven. ¿Ahorita me ven? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so I'm so glad to see you again, like in this last class of the week, en la última clase de la semana. It's good to see you, qué bueno verles, qué bueno que estén aquí, que estén ya listas para la clase. I hope that your classmates can get in soon. Espero que los demás entren prontito también, para que pues todos podamos iniciar esta partecita de la clase. Tell me, how are you right now? ¿Cómo están? I'm fine. It was like a really good day. Yeah, I didn't do too much. I just like I was doing my home chores because I needed to clean. I did the Barbie's ay, ¿cómo se le dice esto? Se me olvidó el nombre. El trend, the Barbie's trend, el que sale como diciendo "Hi Barbie" y se viste como de diferentes outfits rosa. I did it today, so I feel like a Barbie. I have not decided, right? Right now, what is gonna be my outfit when I see Barbie? But I know I want to look amazing, right? I really love Barbie. I was a really good fan. Well, I am a really good fan, and I played with the Barbies until my 15 years old, I remember. Creo que jugué con las Barbies hasta como los 15 años de edad. I'm a really big fan of Barbie and I am so excited to see the movie. And the next week is gonna be the premiere, I think. And that's amazing. I'm so excited for that. I'm waiting for the Barbies movies and I have a lot of expectations with that. Tengo muchas expectativas de esta película. Me siento emocionada. And nothing, that was my day. And I felt like a Barbie today. And you, what happened today with you? Did you do something interesting? No, hoy fue mi día libre, no sé qué se dice. Free day. My day free and Free day. free day. Y traté, no sé cómo se diría, traté de solo dormir. I tried, el verbo, sí, es así. Try es tratar y el pasado es tried. Así. Tried. Okay. Ajá. You tried. Tried sería. Sí, tried, como con D al final, tried. Tried.
Trade only sleep. Okay, that sounds amazing. So, did you sleep enough? ¿Durmió lo suficiente? No. No. It's never enough, right? Nunca es suficiente. No. Because my nephew, sorry, nephew, se la pasa jugando, entonces. Oh, he was playing, so you didn't dream enough. Oh my God, I'm so sorry for that. I hope that tomorrow you can rest. That you only have one free day? Yes. Really? Just one? Just one. Oh my God. I can't with that. Yo no sé qué haría si solo tuviera un día libre. Creo que me moriría del cansancio. Acostumbra. I know. It's like what you need to do because you need the work, you need the money. Of course, it's not like you are working because it's fun, right? No es que trabajemos porque es divertido. Yeah, I understand. Okay, but did you rest a little at least? Aunque sea un poquito, descanso. Yes. Yeah. Okay, I'm so glad to hear that. I hope that your next free day is gonna be better than this. Espero que el siguiente sea mejor que este. So you're going to do it fantastic, okay? I wish. I wish too. Lo vamos a manifestar, right? Le cruzamos los deditos al universo para que sí pueda descansar el siguiente. Okay. Thank you. A pleasure. Okay, so guys. Before to start the class, creo que ya hemos... Ah, ya hay 7, por lo menos ya está en la mitad. Les quería recordar la plataforma. No se les olvide que esta semana, es la semana número 2, toca la sección número 3 y el midterm. Y yo, pues, yo no llevo los controles de quiénes son los que ya hicieron la plataforma y quiénes no, porque no es parte de mis labores el llevar ese control, pero... sí he visto que hay algunos que todavía les hace falta, así que please, please, los que todavía no lo han terminado, no se les olvide que para mañana a la medianoche tiene que estar lista la sección número 3 y el midterm, al menos esas dos cosas que son las que tocan para esta semana, ¿ok? La semana que entra vamos a ver la sección número 4 y de una sola vez pueden ir adelantando la 5. ¿Sí, Jennifer? Sí, yo escribí que en mi caso parecía como que no estaba completo mi nivel, pero pedí que actualizaran porque yo ya hice dicho y no recibí respuesta, no sé si al final si actualizaron y pudieron ver que estaba completo o no. Fíjese que yo no tengo el control de eso, así que realmente no sé si vi que usted lo puso, si lo leí, pero no tengo el control. No sé si usted puede meterse a esa plataforma y verificar si ya lo hicieron. O si no, vuelva a escribir, ¿ok? Hagamos presión y vuelva a escribir a modo de que alguien le conteste. Si no le contestan más tarde, a más tardar mañana en la mañana, escríbame directamente a mí, ¿ok? Les voy a dejar mi número por aquí. Ok, gracias. Este es mi número. Si no le contestan a más tardar mañana en la mañana, escríbame directamente a mí. Yo me comunico con alguno de mis jefes a modo de que le hagamos presión para ver qué está pasando, porque pues ya debería haberse actualizado. Si ya lo terminó, ya debería estar completo. No tiene por qué aparecer así, ya tendría que aparecer guardado. Pero si no le aparece, vamos a seguir ahí ejerciéndole presión a los compañeros para que vean qué pasó con la plataforma, ¿ok? Ok, gracias. My pleasure. Ok, entonces a los demás, no sé si alguien más ha tenido problemas con la plataforma o algo parecido. Solo había visto que Jennifer lo había publicado. Bueno, había puesto ahí en el grupo, pero no vi si alguien más lo puso. No. Everything is good for the rest of you. Ok, entonces no se les olvide, por favor, que más tardar a la medianoche tienen que haber terminado sección 3 y el midterm. Si tienen alguna pregunta del midterm, pueden escribirla
al chat de WhatsApp. Yo no recomiendo escribirme directamente a mí porque a veces estoy ocupada haciendo cualquier otra cosa y puede que no lo vean al instante, pero sí en el grupo de WhatsApp puede haber algún compañero que sepa qué hacer o alguien que de sus compañeritos que ya haya hecho como esa parte y sepa qué es lo que está mal para que usted pueda como repetirlo o verificar qué es lo que está pasando, right? No se les olvide, solo se los aclaro para que recuerden que tienen que haber terminado hasta el midterm. Y la semana que viene va a ser la sección número 4 y de una sola vez pueden ir adelantando la 5. La prioridad es que terminen la 4 para la semana que viene. Sin embargo, yo sí les recomiendo ir adelantando la número 5 para que al final, con la siguiente semana, se queden solamente con el examen final, que ya sería lo último, y con las clases, of course, que son las que recibimos aquí. Y ya, solo eso y pasaríamos a la parte de la... el diploma de participación que se les estarían entregando siempre. No se les olvide, ¿ok? Les quería recordar para que no lo olviden. And I think we are ready to start. Voy a presentar mi pantalla. Can you see it? Can you see my screen? Yes. Yeah. Okay. So this is the topic for today. Parts of home. We're going to see the parts of home and also the objects that you can find into the home, like the furniture and all of these things. So we're going to talk about the parts of home. Okay, this is an important topic because we all have a house and we all have this part of the house and it's important like to know the vocabulary to talk about it. Yes, Jennifer? Sí, antes de que se me vaya a olvidar, estoy verificando ahorita la plataforma y no sé, usted acaba de mencionar lo de un certificado, ¿cierto? Sí, al final. ¿De ese curso? Sí, pero se lo dan hasta el final. Hasta el final, hasta que Ajá. haya terminado el final exam. Ok, sí, lo que pasa es que me aparece una nota en la aplicación, en la plataforma, y dice que estoy inscrita en la auditoría y que este no incluye certificado. No sé si hay un problema con mi perfil o qué. Perdón, perdón, repítamelo de nuevo. Ah, que estoy inscrita en auditoría y que este no incluye certificado. No sé Okay. si hay problema con mi perfil o qué. Realmente no estoy muy segura. Esta parte tampoco la manejo yo, pero podría consultarle a la persona que le ayudó con la inscripción, a la que le ayudó con esta inscripción específicamente. Tal vez tiene un correo o un número de teléfono a quien pueda escribirle y preguntarle directamente. Yo entiendo que sí hay diploma de participación o certificado al final, porque pues son las indicaciones que me han dado a mí, ¿verdad? Entonces yo entiendo que sí hay. En dado caso de que yo me esté equivocando, pues que no creo, porque me hubieran dicho, supongo yo, si no les dieran certificado de participación al final de cada módulo, me lo hubieran dicho, supongo. Pero puede preguntarle a la persona que le ayudó con la inscripción y me cuenta qué le dice. Y me cuenta Okay, qué le dice. gracias. A pleasure. Ok, cualquier cosa sabe que me puede contactar y vemos a quién le preguntamos y no le contesta a esa persona, ¿ok? Miss, Dígame, Patricia. ¿cómo fue? Al final de cada módulo le dan un certificado de participación. ¿De todos los módulos o...? De aprobación del módulo, ¿sí? El certificado de aprobación del módulo. Pero de cada módulo, o sea que el módulo anterior tuvieron que dar un certificado. ¿Si no les dieron certificados al final? No. Sí, a mí sí me lo mandaron. Ok. A A mí mí no. también me Nada. aparece. ¿Perdón, Leslie? A mí también me aparece el certificado. A Leslie también. Ok. A mí ¿En la no. plataforma A mí o también, dónde? teacher. ¿Se los mandaron a dónde? ¿En el correo? ¿En la En el plataforma? co a mí en el correo. Y también en el correo. Sí. También en el correo, pero también me aparece en la plataforma, me aparece mi curso anterior y me aparece que lo he finalizado y me aparece mi certificado y me Ah, aparece el curso actual que está en proceso. okay. Okay, thank you. Las chicas que no les aparece pueden ir y verificar
la plataforma, ¿sí? Y también pueden buscar en los correos. Si en dado caso el correo en entrada principal no les aparece, búsquenlos en spam porque a veces ahí se almacenan. Si no les aparece, pues contáctense con la persona que les ayudó a hacer la inscripción y pregúntenle, ¿ok? Porque todos tendrían que tener un certificado de participación. Como les digo, es parte de las indicaciones que a mí me dieron y a mí sí me dijeron que hay certificado de participación para estos módulos que yo estoy impartiendo, que se dan pues al final de cada módulo, cuando usted termina el examen final, ha terminado por completo la plataforma y así, le dan el certificado que yo pensé que les mandaban al email. Y pues ahorita nos están diciendo que también aparece en la plataforma. Entonces, si no tienen los de los pasados, por favor comuníquense con la persona que les ayudó a hacer la inscripción para verificar qué pasó con su certificado, ¿ok? Porque ese certificado de INSAFORP sí tiene peso, ¿right? Cuando usted pide trabajo, por ejemplo, y le preguntan por qué le avala el inglés y le dice, ah, INSAFORP me capacitó, ¿right? Entonces, esos certificados tienen que guardarlos. Entonces, please, please, contáctense con la persona que les ayudó con la inscripción para que puedan ver qué es lo que está pasando, si los tienen por ahí o qué pasó con ellos, ¿ok? Si no les aparece en la plataforma, contáctense con ellos, ¿ok? Sí, porque Y... ahorita estoy, perdón, ahorita estoy viendo el resumen también del curso anterior y también tienen la misma nota, que estoy en auditoría y que este no incluye certificado, pero ¿por qué me seleccionan en auditoría si hice una inscripción completa? No lo sé, realmente no estoy muy segura, no debería porque usted está tomando el mismo curso que las demás. Me refiero a que, por ejemplo, tiene el mismo que Leslie, entonces no debería parecerle diferente. Sí sé que hay cursos que son distintos porque nosotros manejamos distintos tipos de cursos y hay cursos que son distintos y los manejan otros teachers, por ejemplo, pero estoy segura que en los que yo doy sí les dan un diploma de participación o el certificado de participación y de aprobación del módulo. Por lo tanto, siento que quizás hubo algún problema y allí lo que puede hacer es comunicarse con la persona que le ayudó con la inscripción. Como les digo, no lo manejo yo directamente porque yo me encargo más que todo de la parte de las clases, de la organización, planificación y ejecución de clases, así que no estoy muy pendiente de la parte de la plataforma. Eso le toca a alguien más. Sí, nos dividimos esa parte del trabajo. Pero si usted le escribe a la persona que le ayudó con la inscripción y no le contestan, o en dado caso le contesta, o en dado caso no recibe ningún tipo de respuesta, me pueden escribir directamente a mí y veo a quién le pregunto yo para saber qué está pasando, porque si yo sé que deberían tener un certificado de participación todos. Sí, todos, todos, todos. Así que me parece bien raro que no les aparezca. Pero puede ser que algo falló. Sí, a veces, ya saben, el internet, las plataformas, un poquito estables. Pero sí, escríbele a la persona con la que les ayuda la inscripción y que allí les digan más o menos qué hacer, ¿ok? Ok. So we're going to continue with these parts of home, ¿ok? First of all, we're going to do the reading. Of course, vamos a hacer el reading. Voy a presentar mi pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. Can you see that? Yes, teacher. Excellent. So this is the reading for today. We're going to see two special houses in the American Southwest, como en el norte, en el sur, perdón, de América. Están algunas special houses that the people use, and we're going to read about it. The topic for today is like the part of house. We're going to see like the parts and the things that you can find there. So today we're going to read about the special houses in American Southwest. We're going to scan the article, where is the Mrs. Nero's house and Miss Nelson's house. Okay, vamos a ver la casa de Mrs. Nero's y la de Miss Nelson. Okay, so I need two volunteers to help me to read. Raise your hand who wants to.
Guys, you there. Who wants to read? Jennifer. Que okay, Jennifer va a leer la primera, que es la de In San Antonio, que es la de Mrs. Cisneros. Ok. Y. Ay, son dos Jennys. Ok. Jennifer Marisela va a ser la primera y Jenny Beatriz la segunda, la de Nelsons. Ok. Go, girls. Vamos a empezar por aquí. Con Okay, Jennifer. el párrafo termina en Mrs. Nero's Lovitz. Yeah. Es todo el Okay. parrafito. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Nero's is a Mexican American writer. She's famous for her interesting histories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Narrows love it. Okay. Go, Jenny. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Hold. Call Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her home. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Mr. Nelson teaches her what gets about Native American tradition. Okay, thank you so much. Okay, as you can see, there's a different houses, as you know, right? Like there is the most popular houses are white or beige or gray or black or something like that. But in San Antonio, Texas, there is Sandra Cisneros, who has this house, who is that colorful, okay? Tiene muchos colores. As you can see, it's purple. When you can see outside, it's purple. The walls are purple. The floor is pink. Oh my God, I really love it. It's pink. The floor is pink. El suelo es rosa. And inside of the house, the rooms are green, pink, and purple. So it's a very colorful house, and she's a writer. So maybe she's trying to show her identity in the house, right? Como mostrar su identidad en la casa, ¿sí? Con este montón de colores y las pinturas, right? There are many books and colorful paintings, que tiene muchos libros y todas estas pinturas que le hacen algo diferente a lo que las demás personas están acostumbrados. Una casa distinta, a different house. Una casa diferente, una casa que no es como las demás, right? This is like the Mr. Cisneros house. And about the Native American tribes, que son las tribus nativas americanas, tenían como sus propias maneras de vivir, right? Igual que todas las civilizaciones antiguas, tenían sus propias maneras de vivir. Y está esta persona, Lorraine Nelson, que es una maestra de Arizona, okay, que invita a las personas a quedarse en este Hogan. Hogan es esta cosita que ustedes ven acá, ¿sí? No sé, pero no sé si ustedes vieron Shrek, pero a mí me recuerda mucho el lugar donde se metió Fiona cuando iba a caer el sol, ¿sí? Le puso como un pedazo de tronco, como puerta. Ah, pues algo así creo que es un Hogan. Así me lo imagino, right? So this is like a Native American home that the name is Hogan's, and the teacher
invites the visitor that are there and to stay in their home and learn about the native American traditions, que aprendan también sobre las tradiciones, okay? So este es otro tipo de casa, una casa nativa americana, casa nativa americana, que of course puede que ya no se utilice tanto, pero sigue siendo una casa nativa, ¿sí? De las que utilizaban antes. Me da risa porque parece como un iglú de piedra. O parece en la cueva en que se metió Fiona, de verdad. So, this is like different houses that you can see right here. Diferentes casas que podemos ver, ¿ok? As you can see, there are different houses, ¿ok? Como ustedes pueden ver, hay diferentes casas. No todas son iguales. Sí, hay algunas como las típicas y hay otras que son distintas. So, first of all, I need to know if you have questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas acerca del vocabulario que está aquí? No, teacher. No. Okay. Perfect. So, we're going to continue. And I'm going to show you my screen again. Me avisa cuando la puedan ver, please. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So we're going to continue with this. Ay, me quedé trabada. Okay, this is the furniture. Do you know what is the furniture? Do you know what is furniture? Have you ever heard about furniture? Yes. Uh-huh. What is it? Janina? No sé si se escucha. Sí, le escucho. Que aquí está lloviendo fuerte, no sé si me escucha. Sí, le escucho bien. Quizás usted a mí no me escucha, pero yo le escucho bien a usted. Yanira, you there? Yo creo que la sacó de la plataforma. ¿Qué pasó? A mí me sacó de la presentación. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Sí, teacher. Ah, ok, sí, ok. Sí. Pero la presentación ya no. Ajá, sí, me sacó de entonces de la presentación y no sé por qué, quizás también a la chica que tenía la mano levantada. Ay, les voy a volver a presentar, perdón, no sé qué fue, no sé si fue la internet. Ok, can you see that? Yes. Yes. Okay, so this is furniture, okay? This is furniture, que son los muebles. Furniture es muebles, okay? So, muebles es todo lo que podemos encontrar en casa, que está ahí y que necesitamos para poder guardar nuestras cositas, y como la cama, los electrodomésticos, incluso las pinturas que están en la pared, las fotos y todas estas cosas son parte de los furniture. Es con lo que se amuebla la casa. ¿Sí? This is furniture. So we're going to do something. Voy a leer el vocabulario para ustedes. Ustedes van a ir repitiendo después de mí y vamos a ir viendo qué es cada cosita. Okay, the first one is armchairs. Repeat, armchairs. Armchairs. Armchairs, okay. Do you know what is armchairs? Armchairs. 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 Este, pero es lo mismo que los sofas. Sí, sí. ¿Verdad? No. Yeah. Yeah, of course. It's a synonym. Sí, es un sinónimo. Of course. Le puede decir como quiera. The sofa, the armchairs. It's okay. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay, perfect. Repeat. Stove. 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 Okay. Stove. Excellent. What is a stove?
Cocina. Cocina, excellent, perfect. Okay, repeat, curtains. 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 Excellent. What is a curtain? Cortinas. Cortina. Excellent, amazing. Repeat, pictures. Pictures. Excellent, pictures. Yes, Janina. Hello, teacher. Me sacó la plataforma, pero ya volví. Ay, don't worry. Incluso a mí me sacó de la presentación, ¿cierto, chicos? Estaba justo cuando usted se le fue a internet, no sé qué pasó, y me sacó a mí de la presentación también. No, no sé qué pasó. I don't know. Sí, teacher. Qué bueno que ya pude ingresar, ¿ok? Don't worry, ¿ok? Les decía, clock, repeat clock. Clock. Excellent, clock. Repeat bed. Bed. Excellent, bed. Ok, repeat desk. Desk. Excellent. Where is a desk? Escritorio. Excellent. Okay, repeat lamps. Lamps. Excellent. What's a lamps? Lámpara. Perfect. Repeat after me. Refrigerator. Refrigerator. Excellent. Also, you can say only fridge. Refrigerador. ¿Ah? También le pueden decir solo fridge. Okay. Fridge. Es más cortito. Fridge. Excellent. Repeat microwave oven. Microwave oven. Okay. What is a microwave oven? Microondas. Excellent. Repeat table. Table. Excellent. Repeat coffee table. Coffee table. Excellent. Repeat bookcase. Bookcase. Do you know what is bookcase? Una librera, un estante para libros. La librera, right? La librera, exacto. That's a bookcase, una librera. Okay, repeat dresser. Dresser, excellent. Do you know what is a dresser? Como un gavetero, un ropero. Yeah, todo lo que me acabas de decir está bien. Gavetero, ropero. Yeah, that's a dresser. Gavetero, un ropero. Yeah, that's a dresser. Okay. Repeat chairs. Chair. Excellent. Repeat mirror. Mirror. Excellent. Repeat rug. Rug. La alfombra, right? La alfombra. Repeat sofa. Sofa. Excellent. And repeat television. Television. Excellent. Perfect. You did it so great. Okay, guys, you did it amazing. So, ya que vimos el furniture, vamos a ver las part of houses. Okay, las part of house. Eso también es importante porque son estas partes en las que se compone la casa. So, la misma dinámica. Yo lo leo, ustedes lo pronuncian y lo vemos qué es. Okay, repeat after me. Living room. Living room. Living room. Living room. Okay, what's a living room? La sala de estar. La sala de estar, la sala, uh-huh. Sí, donde pasamos el tiempo en familia. This is living room. Repeat after me. Kitchen. 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 Excellent, kitchen. Okay, the kitchen. What is a kitchen? Cocina. Excellent. When you can find the microwave oven, the fridge, right? You can find the table if you have a table in the kitchen. Some people have the table in the kitchen and another in the dining room. It's okay if you have only one of them.
right? Algunas no tienen como una sala, un comedor y una cocina, sino que es una sola cosa. And that's okay. So the other one, this is dining room. Repeat dining room. Dining room. What is a dining room? Juego de comer. El comedor, right? El comedor. Es esa habitación donde está el, la table, la mesa, las chairs, and all of these things, of course. Como les decía, hay personas que tienen como, no tienen separado el comedor de la cocina, hay quienes lo tienen casi que aproximado. Ya, en mi casa, por ejemplo, lo tenemos diferente. Está la cocina por un lado, que tiene su propia, está el desayunador y todo, y está, después está la dining room, que es el comedor, que es diferente. Pero, por ejemplo, he visto otras casas donde lo tienen juntitos y puede ser una sola cosa, ¿ok? Una sola cosa. ¿Ok? Repeat bedroom. Bedroom. Excelente. What's a bedroom? Dormitorio. Dormitorio, el cuarto, la habitación, how you can say it, como usted le quiera decir. Es el lugar donde puede descansar, es para dormir y es donde está la cama. This is the bedroom, que viene de bed, que es cama, y room, que es cuarto. Room es cuarto, sí, solo room es cuarto. Okay, so bedroom is like el dormitorio. Okay, repeat after me. Bathroom. 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 Excellent. Amazing, you're doing fantastic. What's a bathroom? Baño. El cuarto del baño, right? El cuarto del baño, that's a bathroom. Okay, repeat after me. Balcony. 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 Excellent. What's a balcony? Balcony. ¿A la terraza? Yeah. Yes. Una terraza, un balcón, as you can say it, right? Una terraza, un balcón, that's a balcony. Of course. Okay, repeat after me. Garage. Garage. Excellent. Do you know what is a garage? Garage. Garage. Sí, el garage. Sí, es lo mismo, right? Garage. Of course. Repeat. Kids room. Kids room. Kids room. Kids room. El cuarto de los niños, right? Cuarto de los niños. So it's the same that bedroom, but it's from kids. Es lo mismo que un dormitorio, pero es para los niños. O también puede ser un lugar donde ellos estudian. Puede ser un kids room. And the garden. Repeat after me. Garden. 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 Excellent. What's a garden? Jardín. Jardín. Excellent. Jardín. Okay, you are doing fantastic. So I need to know if you have any questions about the furniture and the part of the house. Questions? No. No. Okay, so we're going to do the speaking activity. This is, tell what is your favorite room in your home, what you can find them. Esa es la pregunta. ¿Cuál es su habitación favorita en la casa y qué puede encontrar? Ay, no sé por qué se pone como una imagen. ¿Y qué puede encontrar allí? ¿Ok? Cuando les digo qué puede encontrar, me refiero a qué cosas hay. Como, por ejemplo, si su lugar favorito es el dormitorio. Like, my favorite room in my home is my bedroom. And I have a bed. I have too many paintings, as you can see right there, too many paintings. There is a lot of paintings in my room. I have a closet. I have a desk. I have a bathroom. Yeah, it's like next to the bedroom. And you can find a lot of clothes because I have a lot of clothes and shoes, and I have my own closet to the shoes. Tengo un cuartito específico para los zapatos porque son demasiados. So this is what I can find, and what I like it, I love it because I can rest right here. A mí me encanta mi cama y me encanta mi habitación porque puedo dormir aquí. So that's why I love it. That's what you are going to do. Do you have any questions? No. Coffee table es mesa de centro. Sí, teacher. Sí, es la mesa de centro. No les decimos la mesa para el café, le decimos la mesa de centro a nosotros, of course.
A pleasure. Any more questions? No. So you can go to the breakout rooms. No se les olvide compartirles a sus compañeros la actividad, ¿verdad? Ese es el punto. Okay, get into the breakout rooms, please.
Okay, I think we are all getting back. Yeah. Okay, so, ay, permítanme, creo que no me ven. Ahí. Okay, so tell me who wants to share the exercise. ¿Quién me quiere compartir su ejercicio? Sí, raise your hand. Guys, you there? Who wants to share the exercise? Silvia. Okay, Silvia, I'm all ears. Okay, my favorite rooms in my house is in the bedroom, a living room, the bedroom for I lie, sleep, and rest. And live. I like watch TV. My favorite movies. And my garden so we can. Your garden? Did you say your garden? Para el fin de semana me gusta una oh, que tengo acá. For weekends, okay, I understand. Okay, that's all. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much, Silvia. Applause to you. You did it so great. Thank you. Okay. Who else? ¿Quién más quiere compartir el ejercicio? Leslie. Okay, Leslie. My favorite room in my house is my bedroom. I have a bookcase. I have a bed and I love my bed because I can sleep. I have a TV and I have ¿cómo sería como que equipo de sonido? Ay, se me olvidó la palabra para esto. Las ay, ¿cómo se dice? Las bocinas, pero no me acuerdo cómo decir bocinas. Son como speakers. Speakers. Creo. I have speakers. Sí. No. Sí, speakers, digámosle speakers. Son las bocinas en sí tienen otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero también le pueden decir speakers. ¿En serio? Okay. Yeah, of course. Thank you. Okay. Excellent. Sí. Thank you so much. That's all, Leslie. Y también tenía una pregunta, Jess. Bien. En el caso de, bueno, en el grupo, en el room que nos metió, Silvia nos comentaba que tenía, no era un jardín, sino que era como un patio trasero. ¿Se le puede decir también jardín o hay una palabra específica para patio trasero? Yes. Yard. Yard. Así. Yard. Okay. Thank La, you. La diferencia entre el yard y el garden es que el yard es más pequeño. Es como un pedacito pequeñito que puede estar enfrente o atrás, no importa la posición, sino que en realidad es el espacio que es pequeño, no es que sea un jardín. Por ejemplo, yo tengo un jardín que es grande, o sea, hay un montón de grama, hay varias plantas, hay arbustos, las tortugas andan por ahí. Sí, es un lugar un poquito grande. Eso es un garden, porque es, hay bastantes plantas. Cuando el lugar es un poquito más chiquito, como por ejemplo enfrente de mi casa, hay un pedacito que está como salió de la casa y le pusieron como ladrillos y esto tiene tierra y tienen algunas plantas. Eso en sí no es un jardín, sino que es un yard, que es como un mini jardín, sí, una cosa más chiquita, es más pequeño, ¿sí? Entonces sí se puede decir así. Son sinónimos, por lo tanto se pueden utilizar de ambas formas. También le puede, no es que si le dice jardín, si Silvia le dice jardín a su pedacito que tiene allí esté mal, sino que es solamente para diferenciar de tamaños, más que todo, porque eres el mismo espacio verde. Ya recordé, yo veía una caricatura que se llama los Backyardigans. Backyard, exacto. The backyard es el patio trasero. The backyard. You can say sí, es cierto. Backyard. Thank you.
Me da risa. Backyardigans viene de patio trasero. Backyard es el patio trasero. Cuando usted quiere decir que ese pedacito de jardín está atrás, dice backyard. ¿Ok? Ok, thank you. A pleasure. Thank you. Ok. Do you have any questions about the class, about the things that we saw? No. No, everything is clear. Oh, thank you. Okay, so it's a pleasure to be here. I'm going to see you on Monday. Enjoy your weekend, have a really good night, and try to rest. See you on Monday. Bye. 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 Take care.